Vamos a hablar precisamente de un evento de ciudad en el municipio de Envigado, el torneo de fútbol que organiza el INDER durante todo el año. Él es Manuel Quintero, hace parte de la oficina de comunicaciones del INDER Envigado y es fotógrafo. Señor, ¿cómo me le va? ¿Qué muy bien. ¿Qué tan bueno se trabaja aquí, cierto? Nosotros aquí trabajamos muy bien, aquí en el INDER Envigado. Hablemos precisamente del campeonato, del evento que realiza el INDER Envigado en torno al fútbol. ¿Qué categorías? ¿Quiénes participan? En este momento tenemos las categorías pármulos, semillero, juvenil, prejuvenil y mayores. Y mayores. En este momento estamos con las categorías más pequeños, que son los de pármulos. Claro, y uno supone y se imagina, porque lo hemos vivido, que con la remodelación de las canchas, con una cancha sintética más, esto implica mejores herramientas para que los muchachos y los padres de familia se sientan bien. En este momento tenemos todas las canchas que tenemos acá en el INDER Envigado, todas son sintéticas. La última, que fue la número 2, ya está trabajando perfecto. Bueno, ¿y el evento, el campeonato va durante todo el año? Durante todo el año. Tenemos dos temporadas, que es hasta la mitad de año, y ahora de mes de junio a diciembre. Qué bien. Vienen los padres, ¿no? Esto es una romería. No, esto aquí es una finca totalmente durante todo el año. Qué bien. Invita también, tengo entendido, equipos fuera del municipio. Tenemos de todos los municipios, desde Sabaneta, Envigado, tenemos Itagüí, La Estrella y Caldas. Finalmente, ¿usted más o menos al día cuántas fotografías toma? No, yo en el día para el INDER tomo por ahí unas 500 fotografías. Ah, poquitas. Y gracias. Señor, que Dios lo bendiga, siga triunfando. Gracias, por aquí a la orden, con mucho gusto estamos. Eso es lo bueno de entrevistar personas propositivas. Aquí se entera mejor. Aquí se entera mejor y de una forma muy diferente. Llueve en el momento de esta nota, pero el calor de los muchachos que participan en el torneo INDER Envigado hace muy bonito este evento. Él es técnico, Leider Mosquera, técnico del equipo, ¿me recuerda el equipo? Águilas de América. Águilas de América. Profe, ¿cómo está? ¿Qué significa para ustedes participar en este evento en Envigado? Pues muy bien, gracias a Dios. Es muy importante porque es un torneo de los mejores que se hace en la ciudad de Medellín y en el municipio de Envigado. Entonces, un orgullo representar a nosotros como parte de Medellín, llegar a jugar ese torneo. ¿De qué parte de Medellín son ustedes? De San Cristóbal. Barrio San Cristóbal, el corregimiento mejor. ¿Y cómo hicieron para llegar aquí, para participar? Pues lo invitaron, Jorge Agudelo, lo invitó al torneo y así hicimos preinscripción y gracias a Dios estamos aquí participando al torneo. Jorge Agudelo, un histórico del Once Caldas, de Atlético Nacional. Los escenarios, ¿cómo califican los escenarios donde se juega este evento aquí en Envigado? Pues son de los mejores. Jugamos en la cancha El Dorado, que es una de las mejores que tiene, he conocido aquí en la ciudad, y en Auxiliar, que una de las también, espectacular esa cancha, agradable. Profe, ¿cuántos equipos son? No tengo en realidad el total de los conocimiento de los equipos, pero tengo entendido que son 21 equipos más o menos. Ya, profe, ¿y el campeonato va de qué año o de qué mes a qué mes? ¿Cómo es el proceso de ustedes? Pues jugamos, se enfrentan dos equipos en grupos diferentes, fases diferentes, y después los encontramos con los otros grupos que pasen. Ya, ¿usted qué le dice al alcalde de Envigado, don Braulio Espinosa, al gerente del INDER Envigado, sobre este apoyo y este arropo que se le da a un evento de estos? Que lo sigan apoyando, que sigan acudiendo a los jóvenes, a la juventud que va creciendo. En este tiempo es lo mejor que se puede hacer, apoyando el fútbol, el deporte en general, y que no los abandonen. Profe, ¿los muchachos son hasta qué categoría, qué edades? En esta categoría tenemos prejuvenil hasta los 17 años.
Señor, me imagino que además de jugar fútbol, por encima de todo es el valor al joven, que se prepare bien, que el deporte es salud y que por primero que todo es ser persona, ser humanos. ¿Eso le dicen ustedes? Exacto, primero el respeto, la convivencia, el ser persona con los compañeros, con los rivales, en todo momento, con las personas que lo encontramos, que integramos cuando llegamos a los centros deportivos. Que Dios lo bendiga. Igual, muchas gracias, que estén bien. Aquí se entera mejor y de una forma diferente. No somos de azúcar, ¿cierto? Nos podemos mojar. Nos podemos mojar. Este es el evento, el torneo del Inder Envigado.